Saludos amigos y bienvenidos a Acceso Total Providence. Como siempre les saluda Miguel Ángel García y hoy en casita tenemos una visita singular. ¿Y qué se trata? De personas que son de la casita de aquí de Telemundo Providence. Me acompaña en este día Miguel Gautreau, la voz oficial de Telemundo Providence, una persona que muchos le admiramos y está hoy en casita, pero él no es la estrella en el día de hoy. Miguel, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Pero hoy la estrella es Angel Gautreau. Angel Gautreau, ahí está. Angel, ¿cómo te encuentras? Yo estoy sintiendo muy bien estar aquí y muchas gracias por invitarme para acá. Es un placer estar aquí con ustedes. Para nosotros es el placer, Angel, porque la verdad es que queremos que conozcan la historia de Angel. 7 años, una persona, un jovencito que ha roto esquemas, que se ha presentado en grandes escenarios y que a través de la trompeta ha demostrado que tiene un talento increíble. Angel, cuéntanos un poco de dónde te has presentado para que todas esas personas que no han tenido la oportunidad de conocerte, dónde te has presentado en este proceso de lo que es las presentaciones como parte de tu visión de futuro con ese instrumento tan espectacular. Yo he tocado para los Flyers de hockey y básquetbol, de mujeres y hombres, y yo fui al Dunkin' Donuts Center, y también yo fui al State House, y mi favorito fue un día cuando yo fui al Providence College para los Flyers de básquetbol de mujeres, y mi profesora de escuela vino a verme. Miguel, qué orgullo tener un hijo que a tan solo 7 años tenga un talento tan increíble, ha estado en escenarios increíbles, ha estado en el State House y tiene un talento increíble. Yo sé que ha comenzado con analizar y ver qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, pero ¿cómo se siente tener un talento tan increíble en la casita de uno? Es como una continuación de mi vida. Claro. Porque yo también toqué trompeta. Oh, wow. En mis años, en mi juventud, alrededor de en el año 77-78, yo tocaba trompeta también. Por eso tenía una trompeta en casa, a veces me ponía a tocar estando chiquitito, y él mirándome tocar un día dijo que quería tocar la trompeta y agarró la trompeta y comenzó a soplarla. Realmente es un instrumento muy duro. Sí. Y no es fácil. Él trataba de tocarla, de sonar. Y pues aproveché y le di un poco de técnica, porque todo es técnica, no es soplar. Claro. Le dije, ¿cómo se puede? Y inmediatamente lo hizo, le salieron las notas. Y el niño quiere aprender a tocar la trompeta. Y comenzó el ajetreo de mi esposa Rosana de averiguar un lugar donde él pudiera tocar trompeta. Claro. Lo grande es que no aparecía dónde. Y conseguimos las oficinas de la Filarmónica, la Escuela de Música, pero decían que él era muy pequeño, que él no podía tocar ese instrumento. Wow. Que un niño de 5 años no toque ese instrumento. Sobre todo, que es un instrumento en su tamaño normal, una trompeta regular, porque hay unas pequeñitas para los niños para estudiar. Claro. Y hubo que llevarlo y que él soplara la trompeta ya, y la sonó, y de ahí adelante, pues está bien, le dieron las clases. Y Angel ha roto esquema. Estamos hablando de que Angel tiene 7 años hoy día, pero ya desde los 5 años está en el proceso de aprendizaje, de ver. Y algo que a mí me impacta de Angel, que aunque ha nacido y se ha criado prácticamente en los Estados Unidos, domina ambos idiomas y, interesante por demás, ha tenido unas presentaciones que a artistas grandes se le haría complicado, y él lo ha hecho con la tranquilidad con que está sentado hoy aquí. Con su naturalidad, ¿no? Y Angel es bastante inteligente en la escuela, es de los más destacados en la escuela. Él estudia en Achievement First, en la escuela, y ahí siempre lo condecoran, siempre llega con un sticker cada semana. Claro. Que le permite ir a la siguiente día de clase sin uniforme, porque es una escuela donde usan uniforme. Claro. Él se lo gana siempre. Así que, Angel, en tu caso, ¿qué representa el por ejemplo, esta trompeta que tiene una firma? Yo sé que los que están en casita no la pueden ver, pero tiene 2 firmas interesantes. ¿Qué representa esa trompeta para ti? Yo creo que esa trompeta, yo casi no lo puedo ver porque siempre está acordado, pero cada vez que lo veo me acuerdo de todo ese momento y me hace sentir bien. Qué bonito, qué bonito. Porque
esa trompeta, primero fue Chris Botti, en una presentación aquí en el Venera Memorial Auditorio. Wow. Tuvimos la presentación y localizamos para ir backstage con él. Él le tocó personalmente backstage a Chris Botti. Wow. Y luego estamos sentados allá mirando el concierto y Botti lo llamó. El niño subió y tocó un par de notas ahí al público. Eso se fue abajo, como uno dice. Y tiene otra firma que yo sé que mucha gente quisiera tener algo así en su hogar, que es la de Kenny G. Kenny G. Fue una presentación en Boston y él llevó su instrumento para que se lo firmaran. Y fue muy buena la recepción que hemos tenido con los artistas. Extremadamente, desde que ven al niño, quieren conversar con él, les prestan atención. Y se tomó sus fotos y todo allá con Kenny G. Así que es interesante. Yo sé que usted que está en casita debe sentirse igual de orgulloso que nosotros. Porque es un joven que, como dijo Miguel, tiene muy buenas notas. De igual forma se ha mantenido en los estudios. Sabemos que los niños regularmente quieren estar en el juego, en su casa, con los videojuegos, y él ha decidido que dentro de todo ese núcleo del hogar, de disfrutar de su niñez, también está aprendiendo a tocar instrumentos tan complicados y tan difíciles como es la trompeta, y que se ha presentado en grandes escenarios. Así que para nosotros es un orgullo que él esté con nosotros en el día de hoy. Yo sé que lo lleva en la sangre, porque el papá tiene un talento increíble, y ahora Don Angel está dando mucho de qué hablar en el estado, y yo sé que mucho ha estado en boca de muchos a través de las redes sociales. Se queda con el canto. Lo que yo no logré, teniendo ya 19 años, algo así, ya lo ha hecho a los 7. A los 7 años. Sí. Increíble. Total, pero muy lejos ya va él. Así que nosotros, Angel, te quisimos invitar porque sabemos que ha estado revolucionando las redes sociales con tus videos de presentaciones importantes, pero queremos reconocerte porque a tan corta edad has dado un paso increíble, has puesto el nombre de la comunidad latina, de los dominicanos y de todos en general en alto, y esperamos que sigas hacia adelante, y que yo sé que ahora mismo no sabes exactamente cuál va a ser el rumbo, pero yo sé que en el futuro vas a ser un excelente en lo que quieras, porque yo sé que tienes la capacidad y te deseamos lo mejor. Esperamos que escucharte más adelante en grandes escenarios. Yo sé que a Angel también le gusta el piano, así que está en ese proceso interesante. Me dijo fuera de cámara que ha tenido ya ha preparado dos interpretaciones ya. He escrito dos piezas musicales. Sí. Así que el talento de más te sobra. Yo espero que esto sea el principio de mucho. Ustedes no se retiren porque ahora Angel nos va a interpretar algo interesantísimo para que todos ustedes vean que, mira, aquí sí hay talento. Miguel, ha sido un placer. La primera vez, mira, que tengo este placer y un privilegio de entrevistar a un compañero de trabajo, pero es interesante porque hoy no eres tú la estrella. Es mi niño. Es el niño. Así que así mismo es. Gracias a Angel, gracias a Roxana, que también es la que realmente está regularmente detrás de todo esto, el corre y corre, la mamá de Angel. Así que felicidades para toda la familia. Nosotros no se retiren, que ahora viene Angel para deleitarnos con su talento exquisito. 7 años y botándola, como decimos, en la China. Así que nosotros continuamos con más de Acceso Total. Gracias, Angel. Bye.